¿Qué tal, chicos y chicas de la comunidad de Deals Gear and Pedals? Aquí Emiliano Gamero en otro Quick Review. Y pues bueno, en esta ocasión estamos centrándonos en este Mouth Honey 2 de la marca T-Rex, que es un overdrive dual. Y pues bueno, sin más, quiero que me acompañen para checar qué es lo que tiene este pedal y cómo suena. Y bueno, chicos, ya aquí teniendo el pedalcito de cerca, les voy a comentar un poquito de lo que hemos visto. Pero primero les voy a enseñar mi tono limpio. Si se fijan, está bastante normal. Estoy conectado a un Boss Katana MK2 y con esta Stratocaster Sawtooth. Y pues bueno, este pedal lo que tiene es que tiene 4 controles por cada canal. Tiene su control de nivel, que es el volumen general. Tiene su control de ganancia para checar qué tanta distorsión vas a agregarle. El tono, que va a ser la ecualización, entre más a la izquierda, más a la derecha, pues va a ser más agudo, y entre más a la derecha, más grave. Y un switch para tenerlo en el modo normal o en el modo de boost, que en el modo de boost, pues obviamente nos va a dar un poquito más de ganancia. Entonces, así como yo tengo el pedal seteado, lo tengo aquí en el canal 2, lo tengo como un poquito más clean. Bueno, no clean, lo tengo como más crunchy, como más over. Ya lo que me gusta de este pedal es que me da esta gama de poder bajar el volumen y inclusive también con la misma mano, o sea, tocándole más quedito. Podemos cambiar esas dinámicas y podemos cambiar ese nivel de ganancia con la simple dinámica que tenemos al tocar. Y otra cosa, por ejemplo, que tiene este pedal es que no lo puedes usar en stack, o sea, no puedes usar el canal 1 y 2 al mismo tiempo, tienes que usar uno o el otro. Y pues la única forma de hacerlo es que, mira, ya depende de qué switch presiones, se iluminará y no tienes que apagar el otro ni nada, o sea, simplemente como no se pueden usar juntos, pues se apagará el que dejaste, el que no presionaste, y se encenderá el que seleccionaste. Entonces, checando aquí el canal 1, tengo un sonido un poquito más. Si te fijas, este lo tengo un poquito más saturado. Y si le pongo el boost, pues lo podemos usar como para solos, o lo podemos usar como para una onda un poquito donde ocupemos ese empujoncito, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que este pedal hasta eso es bastante sencillo, porque pues tiene, los controles son igual en cada canal, y pues lo único que puede variar entre cada uno es el sonido que tú busques para tu canción. Así es que, pues no sé, ¿qué les parece? Cuéntenos cómo lo están escuchando ahí en sus casas. Bueno, chicos, pues cuéntenos en los comentarios qué tal les pareció el sonido de este pedal. A mí la verdad es que se me hace un sonido bastante fiel, como HD, o sea, pocos pedales de distorsión tienen esta nitidez en el over y esta claridad al bajar el volumen y al tacto. Pues la verdad es que es algo que siempre pues agradecen un pedal como estos, porque pues tú al, por ejemplo, no tener tantas opciones con los switches o no poder usar juntos, pues tienes la opción de pues seguir bajando las dinámicas con el puro tocar de tus manos. Entonces, eso es algo que me gusta que tengan esos pedales de overdrive. Pero pues déjenos ustedes en los comentarios qué opinaron de este pedal, les gustó,
¿Qué tal? ¿Ustedes lo agregarían en su pedal board? Así es que cuéntenos si lo han calado o qué onda. ¿Qué nos pueden contar de este pedal que nosotros no sepamos? Así es que, pues bueno, nos vemos para el siguiente video de Deals y Grand Pedals.